Hey, muy buenas a todos, aquí Nocturno y estamos en un nuevo gameplay Call of Duty World of War. Y sinceramente está encantando la serie. Un amigo mío me ha dicho que lo más posible que no haya mucha visualización en mi canal, más que nada porque subo vídeos muy viejos. Y sí, tiene razón, subo vídeos muy viejos. Más que nada subo las campañas viejas de los juegos que yo pienso que son, que se merecen que los suba. Porque por ejemplo, cualquier otro juego que nadie lo conozca, pues no voy a subir el vídeo, y menos si no me gusta a mí la campaña. Y bueno, pues me ha dicho eso más que nada, y voy a intentar subir una campaña de juego más modernillo, porque este ya tiene sus años. Así que en vez de subir un capítulo, pues intentaré subir dos o tres, dependiendo de lo largo que sea el capítulo. Y bueno, pues vamos a seguir con la partida. La muerte de Sullivan nos ha impactado. No nos lo imaginábamos. Aún no puedo creerlo. Era el marine más valeroso y firme que nunca he conocido. Y en un parpadeo, adiós. Ahora de mí depende. Solo de mí. Guiar a estos hombres, mis hermanos, por esta campaña sin que mueran. Los antiaéreos del aeródromo de Peleliu derriban nuestros aviones. Tomar el aeródromo es la única prioridad. Cueste lo que cueste. Bueno. El otro día intenté grabar un vídeo mientras estaba procesando el otro anterior. Al pobre Y desgraciado lo habrán sinceramente se me derribado hizo por la mañana. imposible. Y entonces pues Miller, esta primera parte me vigilación se logró europea, pasar. busque supervivientes. Está Y enredado con eso ahí le algo. va a pasar una cosa ¡Mierda! por listo. ¡Granadas! ¡Tenemos! ¡Mierda! Voy a tirar el moco, aunque. ¡Sanitario! ¡Muere, hijo de puta! ¡Están acercando! ¡Emboscada! ¡Conténganlos! Bueno, ¡era bueno, una bueno. trampa! Me dicen también, aparte, que tengo que comentar mal las cosas y por qué el hijo de la gran puta este. En el anterior también volvió a pasar lo mismo, en el anterior vídeo, y es que yo no puedo manejar bien un PC, es que no puedo yo manejar, me ponen la V y está en la otra punta, y es que no me gusta, Al pobre desgraciado se lo me hace habrán derribado imposible. por la mañana. Miller, el fuselaje aún Hay que humea. ver Busque si el muy supervivientes. cabrón no vuelve otra vez a venir por Está mí, porque enredado sinceramente con me toca algo. los cojones un poquillo. ¡Mierda! ¡Granadas! ¡Tenemos! Y bueno, ¡Mierda! aparte también me dice que hablen como hablo yo, sobre todo mis amigos, los que me conocen. Y mi novia, que me dice que intento hablar como ¡Emboscada! no diciendo palabrotas. ¡Conténganlos! Y entonces, ¡Era una pues, trampa! que no soy como yo soy de verdad y demás, entonces pues voy a intentar subir los vídeos y demás pues como soy yo de verdad, pero es que tampoco es que pueda muy subirlo como es de verdad No yo, puedo creer más que que nada porque pusieran me trampas pongo en los nervioso al hablar y muertos. demás, aunque no lo parezca. Pero bueno, ¡Otra tampoco jodida puedo hacer emboscada! mucho más. ¡Están por todas Tampoco que sea partes! yo un ¡Todos youtuber juntos! muy famoso, porque no me conoce ni Peter, pero bueno. Se peta muchas veces el juego, pero es que yo ahí no puedo hacer nada. Creo que llegamos Este tarde. es así Parece de que la malo, niebla estos está son dando aliados. daño. ¡Ametralladoras en los búnkeres! ¡Artillería justo delante! Vale. ¡Soldados! Por fin no hemos salido ¡Lance una aquí. granada! Estaba ya hasta los cojones de tanto ¡Todos a trago. moverse! Aquí me van a acabar matando, fijo, va a ¡Vamos! acabar saliendo un capullo de esto. De aquí de la nada. Suele ser lo normal. Ya me están pegando pepinazos, si no puede ser. Vale. Pero ¿cuáles son los aliados, tío? Ese parecen demasiado. Antes al menos sabía yo cuáles eran porque se ponían camuflaje y demás, pero este. Cámbialo por esta. Ya que me gusta mucho la Franco esta. Sé que no es una Franco, pero es que yo lo utilizo el Franco. Así que
bueno, pues ya está. No lo cargué y que tampoco pasa nada. Voy lento. Vivo, lo único que puede pasar. No puede pasar, me creo. El dejar vivo lo único que puede pasar. No se venga muy cabrón. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hola. Bueno. No sé por qué digo tanto bueno, pero bueno. Wey. Ya me está tocando la mora. Poca munición, pues anda que hay pocos cadáveres de cine de estos feroces. Pues bueno, pues me acabé quedando de munición. Me extraño que no haya munición de esta arma. Sí, tú cúbrete ahí. Lo que pasa es que te acaba pegando un balazo ya. Tío. Más gripilla. Me vuelvo para atrás. Bueno, pues, es que sinceramente se me complica demasiado el jugar desde el PC. Desde mi Xbox me hubiera pasado la campaña en 2 horas. En 5 han de tardó 3.000 millones de horas. Oh, no, tío, más funcionan más. Los tanques peta. Por el culo lo peta. Quiero fuego de supresión sobre las ametralladoras. Los lanzallamas tienen que llenar los búnkeres. Fuego de cobertura. Tío. Para ya con la ametralladora, tío. Man. Que no mola, tío. Venga, tío, no, porque no. Tío, ¿por qué coño no le da? Lanzallamas y termine el trabajo. Tío, me están tocando la moral, sinceramente. ¿Podéis dejar ya de coger la maldita metralleta? Usen el lanzallamas. Tío, se están comiendo aquí, llevan las a no poder más, tío. Hay más, tío. ¡Va a explotar! ¡Salgan de ahí! Wey, que se pete. Estaba claro que vamos a acabar entrando por aquí. Viste, puto. Se están acercando. Tío, son pesados, pero a mano podés. Tío, no podéis dejarme hacer la misión tranquilo. ¡Ay! Que no te estoy viendo los cojones. ¡No os asoméis! Hola. Uy, tío, me estoy cayendo del sueño ya. Creo que lo de los dos episodios lo voy a tener que hacer otro día porque me estoy cayendo del sueño ya. Mañana para rematar tengo control. Perfecto. Por aquí, hombre, no solo. Mierda, los cabrones han derribado otro. Estoy viendo, no, para nada. No estoy arriba tampoco, nada, para nada. ¡Mierda! ¡Hay más! ¡Puta coña! Es que, tío, van a lo descarado, tío. Veo ahí. 2 colas. La como más oscura y nada, no son ellos para nada. Los árboles me cuesta más verlo, pero hombre, si os ponéis ya lo descarado, como pretenderá, no voy a quedarme aquí yendo tan pancho para allá. Porque después, necesitamos ayuda.
para que después me acaben matando los cabrones. ¡Ametralladora enemiga! ¡En la primera planta! ¡Aquí las metralles! ¡Necesitamos un torniquete! ¡Una ametralla! Tío, es que tampoco puedo pasarme todo el gameplay hablando, porque es que tampoco es que tenga mucha cosa que hablar el juego este. Es acción, acción y acción. Si fuera un multi, todavía, pero es que no puedo grabar multi. Y muy cabrón del chino ese. El chino Ubairo este. Estoy cargándome todos los chinos que puedo, porque están todos aquí metidos los cabrones. Y bueno, pues a ver si. ¿Qué tal, ocupados, no se preocupe. Tío, pensaba que iba a salir por la parte de arriba. Se carga ya, porque si no, de todas maneras me voy a acabar sin bala. Así que. Bueno. ¡Recargando! Que no me hago hasta jugando bien al ordenador. ¡Granada! ¡A mover! ¡A mover! Tío. Complicado en jugar con él. Ahora me ponen también la llama. Como si viera yo mucho, me ponen la llama. Eso vemos. ¡La séptima viene desde el norte! Intentan llevar los tanques al aeródromo. La haya hecho una pesadilla por esa zona. ¡Toyo resiste! ¡Estamos atrapados! Claro, no mata a nadie. ¿Alguna idea? No sé, veamos. El camión de suministros. Joder, tío, no se queda quieto. Hace un momentito que me pica la mano. Ay. Ya. Ya podéis volverme a pegar tiro o hacer lo que os dé la gana. Tío, pero ¿por qué coño no paran de salir tíos aquí? Tío, este le acaba de peinar toda la cara. ¡Recargando! Ajá. Toma, en la boca. Tío, si me acerco me van a hinchar a bala. Pero si no me acerco, creo yo que esto no va a parar de estar. Los cabrones estos. ¿En qué voy a venir de esta parte? ¡Vienen hacia aquí! ¡Al lado de ese camión! ¡Miller, cargue las granadas propulsadas y por ese puto pájaro! ¡Cojonudo! ¡Te lo mereces! ¡Ostras, ostras! ¡Que están cerca! ¡En la primera planta! ¡Granada! ¡Ahora mismo! ¡Joder, te dije! ¡Bien! Tío, muérete. ¡Movimiento enemigo! ¡Al lado de ese camión! Que no venía hasta aquí para que me mate y ahora. ¡Acabado! ¡Que vienen! ¡Sí, jefe! Bueno, espérate. Edificio, que no pueden reagruparse. Acaben con todos. ¡Bum! ¡Cómetelo! Este tendría que haber reventado, pero va a ser bien. ¡Bum! ¡Necesitamos ayuda aquí! Tío, vamos que no me hemos muerto, tío. ¡Sácame aquí! ¡A su lado! ¡Mierda! ¡Vienen hacia aquí! ¡Así hemos llegado todos juntos! ¡Último esfuerzo será nuestro! ¡Saldré de más! No, yo voy a venir por aquí. Para que me acaben pegando el tirito o algo. Coleccionable. Mola. Nos han arrinconado. Necesitamos cobertura. Parece que tiene coleccionables y demás la campaña esta, pero es que yo no le hago mucho caso a los coleccionables. Pero más que nada porque tampoco quiero entretenerme con ellos y así podáis ustedes ver mejor el juego y demás. Mierda. No va a ser fácil. Aunque muchos ya habréis jugado y demás. Madre mía. Me recuerda a esta escena a la del Modern Warfare. El 2 creo que era. Si no era el 2, era el 3. Me recuerda a esto.
Vale, ¿y yo cómo combato contra un tanque? ¿Alguien me lo puede explicar? Vamos a tirarnos porque recoja. No, o sea. Pues bueno, creo yo que se acaban de cargar nuestro tanque. A ver. ¡Ayuden a su avance! ¡Necesita el cama de cobertura aquí! ¡Se aproxima infantería japonesa! Oh, tío. Venga, vámonos, venga para adelante. Venga, vamos, vámonos, vámonos. Me acaban de meter una mujer. ¡Por supuesto! ¡Busquen cobertura! Aquí creo yo que no puedo ir. Los cañones donde aja, pues van a por nuestros aviones. No me cagan. No pasa por ellos, pero antes tenemos estos tanques. Diga suministros en las trincheras. No. Bazucas, granadas propiosadas, lo ataquen con lo que encuentren. ¡Entendido! ¡Bajo de alto! Joder. ¡Justo delante! No va a cagar a ti. Tengo que bajar el FPS que me acabo de dar. ¡Yo le curo la espalda! ¡Váyase! ¡Recargando! ¡Menos siga así, Miller! ¡Peta! ¡Sí! Se va a petar, pero bien. ¡Salgo de ahí! Está petando, pero abajo de ti. Bueno, bueno, ¿cuánta vida le quedan a los putos tanques? Bajada de FPS, bajada, 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 pero abajo de ti. Pues esta parte me da 10 y algo de FPS. ¡Y prepárense! ¡Al suelo! Es lo que no hay. Hay gente pesada, pero después están ellos. Muy bien, estamos todos, cabrones. ¡Esto lo despertará! ¡Tenemos un montón de inspectores en camino! Vale. ¡Atentos que vienen! ¡En la trinchera! ¡Cámbiame el arma! ¡No se ponga muy cómodo! Bueno. Joder, tío. Estoy descojonando. Uf, tío. El coraje me está dando la campaña del Call of Duty. Vale. Joder, tío. Dale, y me empiezan a mover. ¡Sáquenlo de ahí! ¡Abajo! Vale. Ahí yo. Ahora ya ahí está. ¡Despejen las trincheras! ¡Conseguirán que me mate! ¡Preparado! ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? Oh, vale. ¡Tienes una granada! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Corre! ¡No hay problema! ¡Vámonos! ¡Cobertura! ¡Rápido! Tengo un buen disparo, pero va a ser... ¡Hostia! Oh, mamá mía. ¡Joder, hijo de puta!
¡Vamos a por los antiaéreos! Dios, cambiamos de arma. Este aeródromo caerá hoy. ¡Están justo allí! Es un poquito complicado, demasiado, jugar con el ratón y más. Yo no sé los youtubers cómo consiguen jugar como juegan, sinceramente. ¡Tres más! ¡Sigamos! ¡Ya estamos! ¡Tío! 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 ¿Han oído eso? ¡Junto al antiaéreo! ¡Siga, siga, siga! ¡Hemos terminado! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Bum! ¡A por el último antes de que perdamos más pájaros! ¡Salga de ahí! ¡Están neutralizados! ¡Buenas noches! ¿Dónde está tirada la granada? ¡Cúbranme, de acuerdo! ¡Recargando! ¡Llena granada! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? Avisando, o algo. También es que yo no tengo la audiopuesta, aunque no puso algo. No puso nada, pero bueno. ¡Necesitamos ayuda aquí! Creo que se me ha ido demasiado bajo. No le hago daño, imagino. Es como si fuera a instalarle detrás del muro. Bueno, bueno, bueno. Aquí deja de moverme. Pero tú tira la granada de ahí. La tontería es más larga, los vídeos a media hora. Al principio eran de 20 minutos o más. Sí, jefe. Me ha llegado media hora. Y ahora últimamente me llegan a media hora. Pues muérete, ya. Oso. Tampoco me gusta mucho que me lleguen a media hora. Ya que después he tardado lo suyo en procesarse. Buen trabajo, creo que marines. Meterle el audio y todo. Las buenas noticias al comandante. Pero aquí hemos terminado, creo que. Sí, ya señor, la hemos defendido el aeródromo. Casi no luchó en Meiki. ¡Oh, mierda! ¡Sargento, problemas! Señor, vienen refuerzos japoneses por el norte del aeródromo. Solicite apoyo aéreo inmediato. Sí, señor, entendido. Todos en posición, atentos. Resistan, hay que defender el aeródromo. Creo que lo he jugado, pero en realidad ni lo he jugado. No, no voy a seguir nadie. ¡Está sangrando! ¡Cojones, que se recalentan! ¡Traen los tapones! Me protege y como que me ¿De dónde coño han salido? ¡Fuego de cobertura! ¡Al infierno! Tateta a mano poderosa. ¡Recargando! ¡Infantería enemiga! No, no puedo yo, tío. Con gente tan manca como esta no puedo hacer. ¿Para dónde, carajo? Está el bichoso. Tenemos un montón de la foca o lo que tenga que utilizar para matar al pendejo. Se me van a reventar esa cubierta. ¿Al del tanque? ¿Cómo pues no lo tengo que reventar? ¿Con la metralleta también? Hola. El susto profundo, se lo cargo. ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Se aproxima infantería japonesa! ¡Sanitario! ¡Me pica el ojo! ¡Estamos en inferioridad! ¡Se están poniéndose en la
Sinceramente estoy en la mierda. ¡Se acercan! ¡Una ametralladora! ¡Muy bien! ¡Muérete! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Joder, tío! Hay tres tanques, tío. ¡Ametralladora! No tengo aquí una para matar, tío. Los tanques estos. Complido. Sí, señor, hemos defendido el aeródromo. Repito, hemos defendido el aeródromo. El sucio cáncer del Reich fascista arrasa Europa como una plaga. Su avance implacable sobre nuestra madre patria arrebata la vida a hombres, mujeres y niños por igual. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Yo pensaba que iba a durarme menos, pero es que entre las veces que me han matado, que si me he entretenido con cualquier tontería y todo lo que tarda en matar a los enemigos y demás, con la tontería me ha salido un vídeo de media hora. Y ya la hora que son y demás, también he grabado un vídeo de YouTuber Live antes ya de casi una hora y ya sinceramente necesito irme a dormir y demás. Y ahora antes de irme y todo tengo que poner a procesar los vídeos y demás, que eso es una hora por vídeo por lo menos. Así que me voy a poner ya. Y si os gustó el vídeo, dadle like. Y esperad un momentito antes de terminar. Y como sabéis, ya han actualizado el Cloud Clan, lo que juguéis y demás. Y ahora podéis hacer batalla amistosa. Y si queréis ya alguna batalla amistosa conmigo y demás, ponedmelo en los comentarios y para unirse a mi clan y demás. Y así podréis petarme la ardea y demás. Soy ayuntamiento vía al máximo, excepto los muros. Y grabaré algún vídeo de batallas amistosas y demás. Y ahora sí, si os gustó el vídeo dale like, suscribiros para más. Y nos vemos en la siguiente partida.